Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Aunque casi nunca lo hacemos público, cada programa tiene un propósito, a veces varios. Hoy queremos contarles cuál fue el propósito cuando cursamos la invitación a la doctora Mónica Tarducci. Nos propusimos trascender la mirada oficial sobre la adopción, entendiendo por oficial aquella que naturaliza el parentesco. Bienvenida. Es un gusto para nosotros poder tenerte en este estudio, contar con esta entrevista y que nos permitas hablar sobre el tema que es una parte de la investigación de tu equipo. Muchas gracias por haberme invitado. Me consta de que o que sos profesora universitaria en distintas casas de estudio. ¿Por qué no nos contás? Bueno, yo estudié la licenciatura y el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Doy clase ahí, pero también en la Universidad de San Martín, donde dirigí hasta el año pasado la maestría en estudios de familia. Y entonces, bueno, pero además doy cursos y seminarios. Yo me considero una misionera laica. Llevo la palabra a distintos escenarios. Está muy bueno eso. Mónica, los antropólogos no rehúsan los desafíos. ¿Serán porque no se contentan con una primera mirada y necesitan internarse en el campo? Y mira, una de las características de la antropología es lo que llamamos la etnografía, ¿no? El estudio en el terreno, estar con los actores, estar en medio del proceso social para conocer in situ los problemas. Entonces, algunas tienen cosas más exóticas, como ir al Amazonas o ir a lugares lejanos. Otras pueden ser en la misma ciudad. Pero siempre la etnografía es justamente eso. Tratar de participar lo más cercanamente posible del problema que estamos investigando. ¿Cuál es el aporte del feminismo a la teorización de la familia? Ya introduciéndonos más en el tema. Y el estudio de la familia o del parentesco, como le decimos los antropólogos, es un antes y un después de la influencia del feminismo que en realidad impactó en todas las ciencias sociales. En el caso de la familia en especial, porque el feminismo en una primera etapa luchó por los derechos políticos, civiles, económicos de las mujeres. Y en la segunda etapa, lo que se llama la segunda ola, durante el siglo XX, en los años 60, 70, lo que hizo fue, además de luchar por leyes que todavía faltaban, en nuestro caso cosas increíbles como no tener ley de divorcio, por ejemplo,
le interesaron esos aspectos que hacen a la vida cotidiana, la cosa más cercana, a lo que no era un problema social hasta que nosotras las feministas lo pusimos. Por ejemplo, los problemas dentro de la familia. La familia era vista como el descanso de quienes trabajaban, un lugar idílico, y sabemos que la familia puede ser el lugar de nuestros afectos y del apoyo y del cuidado, y un lugar terrorífico, donde se maltrata a los niños, se cometen abusos de toda índole. Entonces el feminismo trajo esa mirada crítica a la familia, al rol de la mujer dentro de él, porque hay una doble jornada de trabajo, las mujeres trabajamos fuera de la casa y dentro de la casa también. Entonces se problematizó, digamos, el ámbito de la familia. ¿Digo bien si manifiesto que fuiste presidenta del primer congreso feminista? Bueno, no es presidenta, porque los encuentros nacionales de mujeres, si te referís a los encuentros nacionales que están todos los años, sí. No, estuve en la comisión organizadora de muchos encuentros, pero el primero fue en 1986 y lo organizaron otras colegas y no era feminista. En realidad ese es nuestra creación, pero va más allá de nosotras, entonces ya es libre, no nos pertenece, es las mujeres. Está bien. Si aceptamos que la desigualdad está más allá o no solamente en el espacio público, sino además en la esfera íntima, y que ciertas instituciones están atravesadas por la dominación, digo bien, ¿estamos aceptando la reproducción de esquemas de poder? Lo que pasa es que el concepto de poder se ha ampliado mucho. El poder no es solamente el poder de las instituciones, el poder jurídico, social, económico. El poder está dentro de la casa. El poder implica una relación de poder entre dos personas, entre uno que es más fuerte y otro que es más débil. Entonces, lo que tenemos que hacer es ampliar la concepción de poder para que entren estos micropoderes, estos abusos de poder también, ¿no es cierto? Y yo creo que los movimientos sociales lo que hacen es ensanchar los límites de la política, todos los movimientos sociales, ¿no? Hacer político cosas que por ahí antes no lo eran. Un ejemplo que se me ocurre es los movimientos ecologistas, por ejemplo. Trajeron el problema del medio ambiente, que no era un problema antes, ¿no es cierto? O sea, existía la devastación de la tierra, existe desde siempre, no en los con los alcances de ahora, ¿verdad? Nunca vistos como ahora, pero entonces traen un problema a la sociedad. En ese sentido hablan de poder, del poder de las multinacionales que no cuidan, de los que tiran glifosato, etcétera, etcétera. Con el poder en la familia también, digamos, lo que ha habido es, me parece, un ensanchamiento, una ampliación de lo que consideramos poder. Si aceptamos que el parentesco es cultural y su principal símbolo, la unión sexual, está ausente en las técnicas de reproducción asistidas, ¿Qué pasa con los conceptos o qué ocurre con los conceptos de maternidad y paternidad en esos casos? Muy buena pregunta, porque la cuestión de las nuevas tecnologías han hecho como más ambiguos los límites entre naturaleza y cultura. Pero también hace muy decisiva lo que las personas consideran parientes. Si usted es un donante de esperma, es solamente un donante, usted no se considera padre, porque es una acción anónima que va a ayudar a otro señor y a otra señora que tengan hijos. Ahí usted no es un padre, ¿no es cierto? Entonces, lo biológico está siempre supeditado a la voluntad de las personas. Porque si, por ejemplo, yo quisiera concebir y alquilo un vientre, esto que se llama alquilar de vientre, que es una manera un poco despectiva de nombrarlo, maternidad subrogada, esa persona que es la que da el recipiente, digamos, su útero, para que crezca ese futuro bebé, ese embrión, no se considera madre. Madre es la que encarga. Entonces, siempre hay una voluntad de las personas más allá de la biología, me parece. ¿Y por qué crees que se da esto? ¿Qué es una tradición? ¿Es conceptual? Y en antropología decimos... ¿Es social? Y es que lo que pasa es que en el siglo XX y las personas
saben cuál es la relación entre relación sexual y entre genética y nacimiento. Pero eso no es tan evidente. Porque cuando nosotros estudiábamos antropología, veíamos los mitos respecto de cómo nacían los bebés, cómo se conformaba una nueva vida en otras culturas. Y eran un poco desopilantes para nuestro punto de vista. Porque, por ejemplo, unos decían, no, ese embrión se forma con la sangre de la mujer y el esperma del varón, por ejemplo. O es la sangre, pero viene un espíritu sagrado que la conforma como ser humano. O sea, había un montón de concepciones diferentes de cómo era la fecundación. Pasa que nosotros sabemos de biología, sabemos de genética y sabemos cómo se forma un ser humano. Entonces, cuando eso no se sabía, había otros patrones, porque inclusive era más fuerte. Yo siempre le pongo a los alumnos y alumnas el ejemplo del César, que aparte como soy cinéfila me acuerdo de la escena de la película Cleopatra, de que el César, ante el nacimiento del hijo de Cleopatra, están todos expectantes si lo va a reconocer como hijo o no. En esa época no existía el ADN ni demás. El símbolo de que el César consideraba al hijo de Cleopatra su hijo es que lo levantó de su cunita, de su Moisés, y lo levanta y lo muestra al pueblo de, en ese caso, el pueblo de Egipto, ¿no? Entonces, con ese acto de levantarlo y mostrarlo al pueblo, el César dice, es mi hijo, ¿no es cierto? Porque antes me parece que no era tan importante biológico, no biológico, sino legítimo o no legítimo, ¿no es cierto? Por eso era tan terrible la bastardía, ¿no? El hecho del hijo no reconocido, era un estigma social. Pero no importa si era biológico o no del señor que decía su hijo. Si el señor dice, es mi hijo, es mi hijo. Me quedo con la expresión misionera laica. Coincido con esa definición que la doctora Tarducci se atribuye y coincido porque llevar la palabra a distintos escenarios es algo que muchas personas hacen. Pero la suya no es cualquier palabra y los escenarios que habitan tienen muchas posibilidades de promover la transformación del estado de cosas. Es una definición que además, y no creo que sea casual, invita a pensar en las mujeres que precisamente por eso mismo, misioneras laicas, denuncian y señalan situaciones de injusticias. Algunas fueron acalladas, otras se callaron, pero la palabra una vez pronunciada tiene fuerza, es potente y por eso mismo es temida. Cuando la palabra es pronunciada en ciertos contextos, cuando es precisa, valiente, genuina, puede hacerse pensamiento en otros. Mónica habla desde la antropología y desde el feminismo. Lo hace en su condición de investigadora y de docente. Y ese desde implica el compromiso de problematizar, de poner entre signos de interrogación lo que ha sido afirmado sin más trámite que el del sentido común. En estos escasos minutos, Mónica se introdujo en el parentesco. Y en esa red ahora vemos más hilos, más cruces. Lo vemos como si antes no hubieran estado allí mismo. Por ejemplo, en la escena del César mostrando a su hijo, ese gesto que la doctora Tarducci le arranca el cine y el cine a la historia, permite nada menos que simbolizar el reconocimiento, nada menos que la diferencia entre lo legítimo y lo ilegítimo. Aquí tengo la adopción, una aproximación desde la antropología del parentesco, que es un primer resultado de la investigación que llevaste a cabo con tu equipo. ¿Por qué no nos hablas brevemente de este trabajo? Mientras le pido a nuestro director que lo tome. Bueno, me alegra que se acuerden de mi librito porque es un poco el resumen de temas de la antropología del parentesco que me interesaban, sobre todo porque, y acá es importante a veces, por dónde va el sentido común o la prensa, ¿no? Se decía que en la frontera se robaban bebés, que los bebés se los llevaban extranjeros. Entonces yo me puse a ver si eso era verdad. Y como vos dijiste antes, fui a Misiones, fui varias veces a Misiones a distintos pueblos para ver qué pasaba, si era verdad que los extranjeros se llevaban bebés. Y entonces una de las cosas que confirmé es que seguía presente esa vieja cuestión de ir a Misiones a traerme un chico, que se decía cuando yo era chica y antes que yo naciera. Porque Misiones, ¿por qué es? Hay, por un lado, leyes más
benignas para la adopción, más facilitadoras, pero por otro lado hay niños rubios que pueden ser adoptables. Y en una época donde la adopción se ocultaba, había que tener niños parecidos a las familias que adoptaban. Entonces un niño muy morenito, que es la mayoría de los niños a adoptar, no pasaba como hijo. Entonces Misiones se hizo famosa por la adopción de niños porque por su migración muy compleja y de muchos de Europa del Este, había niños claros, ¿no? Entonces, eso sigue existiendo. Y lo que pasa es que en determinadas épocas hay como conceptos que se ponen de moda o que circulan porque son políticamente sustantivos. Por ejemplo, tráfico de niños, que se debe a dos cosas. Primero, porque el tráfico de personas es una problemática internacional. Y en segundo lugar, porque América Latina y Argentina en especial está muy candente la apropiación de niños durante la dictadura, que es una problemática muy sensible a nuestro país. Y entonces todo lo que tiene que ver con transacciones con niños es como muy espinoso el tema, ¿no? Entonces, bueno, hice esa investigación porque me interesaba el tema y me interesaba ver qué había de real y qué había de viejo y qué había de nuevo en esta cuestión, ¿no? Pensé en preguntarte si la adopción siempre fue como la conocemos ahora. Pero la verdad es que no sé exactamente cómo es hoy la adopción en la Argentina desde lo normativo. Y ahora estamos en un proceso de cambio, porque entró el nuevo Código Civil y entonces va a haber cambios. Ha habido una reflexión muy importante, digamos. La adopción en Argentina está desde el gobierno del general Perón, 1949. Con mucha oposición, inclusive de la Iglesia Católica. Después hubo una reforma a esa ley en 1971 y otra en 1994, que ya incorporó la cuestión de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ahora va a haber un nuevo cambio, luego está siendo posible el nuevo código, pero más allá que por ahí quienes escuchan les resulte un poco aburrido la cuestión legal, lo importante es la tendencia internacional que acompaña esos. ¿Por qué las leyes cambian? Porque la ley, y esto no es propio de Argentina, sino de muchos países, hay una tendencia, primero, a que los niños sean cada vez menos adoptables, o sea, a buscar alternativas a la adopción dentro de la familia de origen y, en el caso de adopción, que no pierda las raíces, porque lo que era común en la adopción en Argentina es que el niño perdía toda relación con la familia anterior, sobre todo si era adoptado muy chiquito. Ahora lo que se trata, en lo posible, es que el niño tenga algo así como dos familias al mismo tiempo, ¿no? O sea, que pueda visitar a la familia de origen. Esa es la tendencia internacional, y no sin conflictos, ¿eh? Porque alguna de las cosas que yo me enfrenté también es a una pelea entre dos bandos, ¿no? Muy fuerte, que es las familias que quieren adoptar y legisladores y legisladoras que quieren cambiar las condiciones actuales y se han hecho reuniones en conjunto y demás, y suelen ser bastante virulentas las discusiones, ¿no? Sí, me llamó la atención la experiencia que relatás acá en tu trabajo de las entrevistas que efectuaste en España, y esto de encontrar en la casa, en la nueva casa de esa criatura, no solo estar vinculadas con el lenguaje, sino con algunas tradiciones de su país de origen, ¿no? Sí, porque yo cuando decía hoy algunas cosas que se dan por sentado, a veces de manera crítica o porque no se conoce la literatura al respecto, es pensar, no, en las adopciones internacionales, que hay que recalcar esto, la adopción internacional nació en grandes conflictos mundiales, las guerras, por ejemplo. Entonces era una tarea humanitaria que era encontrar familias a esos niños cuyos padres habían muerto o desaparecido en conflictos, ¿no? En guerras. Que ahora se ha tergiversado esa cuestión, porque ahora es, en vez de buscar un lugar, una familia para esos niños huérfanos, en realidad lo que se busca es familias, matrimonios sin hijos que quieren tener un hijo.
es un poco diferente la cuestión, sí, ¿no? Me parece. Un poco bastante. Y claro, donde el centro de la cuestión es la familia de clase media que busca niños humildes y además en otro país. Siempre se da esta división internacional entre pobres y ricos, ¿no? Y una de las cosas que se dice a veces irreflexivamente es el niño pierde las raíces. Como si al niño se lo llevara y los padres nunca más le hablaran de su país de origen. Y los estudios al respecto dicen todo lo contrario. Al contrario, abruman al niño. Hay hasta muñecas Barbie con los ojitos así para las niñas chinas adoptadas en China. Entonces, porque la adopción internacional coincide con esta importancia del multiculturalismo, la importancia de las culturas diferentes, del respeto a la diferencia. Porque las que adoptan son familias de clase media, profesionales, y que entonces están de acuerdo con este no pérdida de raíces de los niños. Hablando de las adopciones internacionales, desde los 90 el crecimiento de las adopciones internacionales preocupa a los organismos internacionales. Una consecuencia de esa preocupación es el convenio de La Haya. ¿Cuáles son sus objetivos y sus principios originales? Lo que pasa es que el convenio de La Haya tenía un buen origen, que era esta cuestión de buscar familias para los niños y reglamentar entre países la adopción internacional. Lo que pasa es que Argentina no firmó el capítulo referente a la adopción internacional, porque al convenio lo que le preocupa es justamente combatir el tráfico y que los niños tengan un resguardo, que las adopciones sean legítimas, pero Argentina no estuvo de acuerdo nunca con esa parte del convenio de La Haya, que es la adopción internacional. Porque lo que pasa es que en países no respetuosos de los derechos humanos, los derechos de los niños tampoco se respetan, obviamente, y lo que ha pasado en América Latina ha sido muchos abusos, mucho comercio al respecto, pero Argentina nunca tuvo la posibilidad de la adopción internacional. Entonces, cuando no está la posibilidad de la adopción internacional, también son menos las situaciones tramposas respecto de por qué no existe. O sea, ¿por qué una pareja va a venir a adoptar y a llevarse por Ezeiza, que está muy controlado por otros aeropuertos, un niño que no puede sacarse, si en Paraguay la hay, si en Brasil la hubo hasta hace poco, ahora está en crisis, pero digamos, Guatemala, un país paradigmático por lo conflictivo, tuvo guerra civil durante muchos años. Entonces en Guatemala hubo dos tipos de adopciones, rapto de niños como hubo acá, apropiación de niños, de luchadores sociales, miembros de la guerrilla o de poblaciones indígenas, y también adopción internacional legal. Y es una cosa muy caótica, porque imagínense un país que no respeta los derechos humanos, que tiene unos niveles de masacres inusitados, la cantidad de personas que han muerto durante la guerra civil, ¿qué control va a haber de niños y niñas que salgan del país o que sean adoptados ilegalmente? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea,
el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. ¿Por qué las leyes cambian? Esto no se responde por el trámite legislativo, claro. En el caso de la adopción, se responde por la tendencia internacional, que es a no borrar los vínculos con la familia biológica. Me parece importante remarcarlo, porque es un cambio sustantivo que no dudamos ha de ser conflictivo, tal como Mónica señala. Ahora bien, en nuestro país, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia se basa precisamente en la convicción, entre muchas otras, del derecho a conocer la identidad. En casos tan propios como los que arroja la última dictadura militar, esa identidad ha sido robada, sustraída, doble crimen. Pero hay un punto de coincidencia, y es que todos tenemos derecho a saber quiénes somos. La historia de los genocidios nos habla del horror, y una de las garras de ese horror es el de los huérfanos. En esos casos, las familias adoptantes fueron una necesidad imperiosa, una forma de reparación humana para el odio. Pero cuando la adopción se da en tiempos de paz, el marco que lo regula debe poner al niño o a la niña en el centro, y pareciera que hacia esa centralidad está yendo el mundo de la mano de los derechos humanos. En torno a las mujeres que dan sus hijos en adopción, se tejen valoraciones negativas. Para el sentido común es bastante complejo aceptar que una madre puede no querer a su hijo, sea este producto de violencias o de una procreación no responsable. Lo que se acepta un poco más es la pobreza. Esa condición, ¿alcanza como para neutralizar el estigma? Lo que pasa es que vos dijiste ahí una gran cosa, la violencia. Eso lo decís vos, pero no lo dice nadie. O sea, en general hay una visión de la maternidad como que la maternidad son... todas las mujeres quieren ser madres. Empecemos por ahí, gran error. Feminidad no es igual a maternidad. Hay mujeres que no quieren ser madres y es respetable que no lo sean. Después, es como está ligado la maternidad a un instinto, no se puede pensar que alguien deje su niño con otra familia, porque pareciera que contradice ese instinto. Lo que pasa que cuando, digamos, las razones por pobreza son como más escuchadas. De hecho, cuando las madres tienen una... tienen pensado dar su niño en adopción y hablan con el juez, las preparan especialmente para que hablen de la pobreza y no digan, por ejemplo, no pude cuidarme porque la salita de primeros auxilios queda muy lejos de mi casa, o el médico, porque es católico, no me recomienda, no me da los métodos anticonceptivos que por ley deberían darle. Entonces, llegamos a una maternidad con un montón de factores que no sabemos y que no se investiga, siempre se piensa, bueno, porque es el discurso de ellas también, porque como hay tan estigma, pero no se piensa que esa mujer puede haber sido violada por su marido, por una persona extraña, ser producto de una borrachera después de un baile de carnaval, no sé, un montón. Lo que pasa es que desgraciadamente para las mujeres la sexualidad está unida a la reproducción, cosa que los varones, para los varones no es tan problemática, ¿no es cierto? Entonces, hay una ideologización de la maternidad realmente acrítica, ¿no? Este pensar de que todas las mujeres queremos ser madres. Gran error. No todas las mujeres quieren ser madres. Feminidad no es igual a maternidad. Hemos escuchado esto en otros programas de ICEL TV y nos parece que nunca es redundante.
y creemos que no lo es, porque el mandato social es algo que las mujeres han empezado a sacudirse sin que en ese sacudón dañen o cuestionen el deseo de muchas otras mujeres, que es el de querer ser madre y punto. Pero más que eso, la doctora Tarducci nos habla de las mujeres que, habiendo tenido a un hijo, deciden darlo en adopción. Y en esa situación, Juan Carlos trae al diálogo el estigma y la pobreza. Dos cuestiones que, juntas o separadas, colocan a la mujer frente a una decisión que, en general, viene de una decisión no necesariamente propia, de un acto que a veces es deseo y a veces es violencia. De un entorno que no informa, no acompaña, pero juzga. Historias que se repiten una y otra vez sin que todavía puedan ponerse juntas para comprenderse enteras. Historias de mujeres, porque en nosotras sexualidad y reproducción van juntas. Ideologización de la maternidad, una definición que no quiero perder de vista. Una de las citas, un poco reafirmando esto que vos decís, que me pareció más contundente, es la que asegura que siempre han habido madres, pero la maternidad es inventada. Y creo que es una afirmación que interpela el sentido común. Aunque parezca redundante, ¿tenés evidencias de esto? No, lo que pasa es que hay un problema, me parece, que es anterior a la maternidad y que tiene que ver con las cosas que son muy cerca de nuestros sentimientos, no las podemos historizar. Pensamos que son así eternamente. Si yo te digo, la manera de vivir el amor ahora no es la misma que hace 300 años, vos me vas a mirar con cara rara, porque parece que el amor, la maternidad, los afectos más cercanos, la sexualidad, tienen algo de universal y de eterno. Entonces, cuando las feministas decimos madres hubo siempre, la maternidad fue inventada, es que la maternidad como institución y como mandato ha cambiado. La maternidad que vivimos hoy es una maternidad que se llama intensiva, porque presupone el cuidado exclusivo de la madre hacia sus hijos, y que se fue consolidando en los últimos 200 años. Vos en el siglo XVI, XVII, la madre, no es que no amara a sus hijos, primero no era un valor social amar a los hijos. Los hijos tenían que respetar a sus padres, ¿no es cierto? El valor era respetar, y las madres y los padres tenían que luchar porque no se muriera, porque la maternidad, porque la mortalidad infantil era aterradora, ¿no es cierto? Entonces, la maternidad es una experiencia y es una institución. Y cuando es una institución, está regulada por las costumbres, por el Estado. El Estado también dice que es una buena madre y que es una mala madre. Si no, nos sacaría a los niños de sus familias, si no tuviera un concepto de buena y mala maternidad. Entonces, esto de que ha cambiado es lo que el Estado y la sociedad considera que es una buena madre. En este concepto que se sostuvo durante tantos años, bajo tu criterio, ¿no hay una fuerte influencia religiosa? Y por supuesto, la Virgen María, que aparte es el paradigma, ¿cómo? Vos fijate, qué loco, es una virgen que parió virgen, o sea, que se embarazó, tal es la negación a la sexualidad de la religión católica, que inventa un personaje como la Virgen María, atípico, que es madre y es virgen. Es paradójico, ¿no? Es como muy loco. Para finalizar, y creo que aún todavía me queda mucho por preguntarte, ¿cómo es hoy o cuál es la tendencia mundial o en los países centrales en materia de adopción? ¿Y cuál era el nuestro? Yo creo que el nuestro se está acercando, por suerte, hay gente muy sensible trabajando en el tema, que lo que va a tratar es de no apropiarse de los niños de la pobreza. Es una frase dura que a los que le quieren adoptar niños les resulta muy violenta, y por suerte acá, espero que no estés por adoptar, pero me odian cuando digo esto porque creen que cuando una dice apropiar los niños de la, que no lo digo yo, porque se ha escuchado a veces en discusiones, porque diputados y diputadas realmente democráticos llaman a reuniones con futuros adoptantes para discutir las leyes, y ahí se armaron unas trifulcas que yo no te puedo contar, porque aparece la palabra apropiar
expiar los niños de la pobreza, que una vez una diputada dijo y yo creí que la mataban, pobre mujer. Entonces, lo que me parece que es la tendencia mundial es tener mucho cuidado cuando se saca un niño de la familia. O sea, por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo que la violencia no es admitible, ni cualquier tipo de maltrato hacia una criatura. Pero hay que tener cuidado también con nuestras concepciones clase media, urbanas, de lo que es una familia. Porque muchas veces ese niño puede tener problemas con su mamá va a haber muerto, su papá será ausente, que es lo más común, la irresponsabilidad paterna que no hablamos. Pero puede estar la abuela, puede estar una tía. Entonces ese niño y esa niña puede estar en un núcleo familiar que lo contenga y no ser declarado en adopción. Entonces yo creo que la tendencia actual es esa, a mirar familia en el sentido amplio antes de tomar la decisión de adoptar. Y que en lo posible las criaturas conozcan su origen y que puedan visitar, si quieren, a su familia de origen y además escuchar a los niños. Yo creo que ahora la tendencia fundamental es escuchar a los chicos. Me arrepentí, una más. Y no porque me haya sentido afectado. ¿Qué tenés para decirnos de la irresponsabilidad paterna? Y claro, porque muchos chicos que después terminan siendo adoptados o a veces siendo maltratados y todo lo demás, no es porque haya una relación directa, pero muchas madres que están solas criando a esos chicos. Madres que tienen, ¿por qué un hombre puede desentenderse totalmente y dejar a un niño sin darle la mínima ayuda? Yo entiendo que va a tener problemas con su padre, con su madre, perdón. Son problemas de pareja, de amor, no amor, lo que fuera. Pero la responsabilidad para con el niño o la niña, que es su hija, no puede terminar con el matrimonio con la madre. Entonces, hay muchos casos de abandono afectivo y material. Mira, te voy a decir, cuando yo empecé en la militancia por los derechos de las mujeres, tempranamente, post Malvinas, que era una niña todavía, me reí mucho porque una abogada muy canchera, ¿viste?, me dice: mirá, querida, los hombres solo mantienen a los hijos de la mujer con la que se acuestan. Pensalo. No está diciendo que sean hijos de él, sino los hijos de la mujer con la que se acuestan. O sea, un varón descuida a sus hijos biológicos, pero mantiene a los hijos de la mujer con la que vive, que por ahí no es hijo de él. ¿Es tan así esto? ¿O no hay hoy, o no se visualiza hoy una tendencia, un cambio a esa posición? Están las dos cosas. Sería injusta si no reconociera que las nuevas generaciones tienen en los padres, tienen otra manera de cuidado, que los chicos jóvenes se ocupan más de sus hijos y demás. Pero desgraciadamente, haciendo trabajo de campo en pequeños pueblos, en misiones, ciudades, sigue habiendo esta cuestión de la irresponsabilidad paterna, que a veces ni se enteran que han tenido un hijo. Pues esa chica se queda embarazada y ni siquiera lo ve más como para decirle: mirá, ¿te acordás después de ese baile? Bueno, me quedé embarazada. O sea, ese es el tipo de... Y además hay toda una historia que las abogadas, si alguna vez entrevistan a abogadas de familia, abogadas que tienen que ver con esto, te van a decir la cantidad de casos, tema que manejan mucho mejor que yo, cantidad de casos de la cuestión de los alimentos, que los varones no cumplen con los alimentos. O sea, por ahí, mientras viven con los chicos y con la madre, está todo bien, pero no es que se separan, ahí hay un problema grave, que es la cuestión de cuidado y la cuestión de los alimentos que empieza a fallar. ¿Qué políticas deberían propiciarse desde el Estado para tener una adopción saludable, si se me permite el término? Y yo creo que debe... O métodos de adopción saludable, ¿no? Y debe extremar el cuidado anterior a que fiese al abandono de niños, ¿verdad? Tiene que haber políticas que cuiden a los chicos, de apoyo a las madres con hijos pequeños. Tiene que cumplirse la ley de paternidad responsable y la educación sexual integral en la escuela. No sé qué pasará ahora, pero está bastante abandonada y es una ley muy interesante que no solamente tiene que ver con cuidarse para no quedarse embarazada, sino yo he visto los materiales, he estado con gente que
que da la capacitación justamente a profesores, que hay una concepción global de la vida, del cuidado, de los niños, de los afectos, inclusive con una visión no heterosexista, que me parece que si se implementara en todas las escuelas habría más cuidado y se podría elegir más quién quiere ser madre o no. Porque yo sigo convencida de que muchas de las mujeres que se quedan embarazadas no han querido ser madre. Y la prueba está que la mayoría de mis entrevistadas son mujeres que ya tenían 3, 4, 5 hijos. Y daban el sexto en adopción porque, bueno, según sus propias palabras, para que se salve, para que tenga la educación que los demás no pudieron tener, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio cultural que el Estado tiene que ayudar a cumplir, porque la ley sola no va. Yo creo que la ley sola no basta. Yo creo que es un cambio de respeto desde niños que hay que inculcar, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos generales de la ley de paternidad responsable? No, la ley de paternidad es en realidad es ley de anticoncepción y paternidad responsable. Va unido a anticoncepción. En el sentido de facilitar información en los hospitales públicos y las salas de primeros auxilios respecto de la prevención de embarazos, con charlas, con exámenes que tengan que ver con, bueno, qué anticonceptivo necesita cada una. ¿Cuál es, Mónica, tu posición frente al aborto? No, yo estoy partidaria de la despenalización y la legalización del aborto. Me parece que es un hecho de justicia y de derechos humanos para las mujeres. La cantidad de personas, de mujeres que mueren por abortos clandestinos, y me parece una gran hipocresía de la sociedad no reconocer eso. Porque más allá de las cuestiones personales de legisladores y de la gente, nadie va a obligar a hacer un aborto a quien no quiere, ¿no es cierto? Pero sí es una opción de salud y de derecho, digamos. Para mí, desde dos puntos de vista. Yo, como miembro de la colectiva de antropólogas feministas, formamos parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Mónica, gracias. No, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda, han sido extremadamente amables y me han dejado hablar mucho, cosa que no es común. Gracias nuevamente. Nos vamos. Este programa, como otros más, forma parte del material que el ICER recupera para los docentes y los estudiantes en el tratamiento de la educación sexual integral. El mensaje de la doctora Mónica Tarducci y el de otros cientistas sociales nos ayudan a pensar causas y consecuencias de problemáticas complejas. Y para comprender esas problemáticas, la escuela es un buen lugar siempre. Y un buen lugar es el que tiene sentido y sentimientos. Gracias por acompañarnos, te esperamos la próxima semana y como siempre, te deseamos tiempo y buena vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ICEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ICEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso del ICEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras.
Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.